Bueno, ba, batzarreko batzordeko presidenta, legebiltzarkideok egun hone guztioi, e, lenike eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet, e, batzordeko lehendakariari eta e, alderdi desberdinetako e, legebiltzarkidei guztioi, ba gerraldi honen e, eskaerari erantzuteagatik. E, gaurko agraldi honetan emakundek E legealdi, e, legegintzaldi honetarako dituen e, lan ardatz nagusiak laburbiltzen saiatuko naz. E, Emakundaren e, lan esparrua dakizuenez oso zabala da. E, gizarteko alor guztiak ukitzen e, ditu, beraz lan hildo e, nagusienak e, aipatuko ditut soilik. Bueno, daki zuen ez, eh, emakunderen helburua eh, Euskal Autonomi Erkidegoan, politika, ekonomia, kultura eta gizarte bizitzako alor guztietan, E, gizonezkoan eta emakumezkoen arteko e, benetako eta giazko berdintasuna e, lortzea da. Horrela zen e, bere zorreran eta horrela izaten jarraitzen e, du e, gaurregun izan ere naiz eta e, ba aurrerapen nabariak egon diren e, berdintasunaren alorrean oraindik ba berdintasunaren o, on, berdintasunean oinarritutako e, gizarte eredu berri batetik ba urrun gaude. Eta hala erakusten dizkigute egunero e, datuek bizitzako alor guztietan. Azteko e, gogoratuko dodaz, e, lenik eta behin zeintzuk direzen emakunderen lanaren bi eremu nagusiak. E alde batetik administrazio publikoekin burututako lana berdintasunaren aldeko egiturak sendotzeko eta e, politika publikoetan generoaren ikuspegia zertatzeko neurriak martzan e, jar daitezen eta bestetik e, gizartearekin oroar egiten dugun lana, emakumen alduntzea e, bultzatuz, e, enpresetan berdintasuna egoera sustatuz, e, emakumekiko emakumeekiko indarkeria prebenitzeko ba, hartuz, e, diskriminazio kasuetan aholkularitza eta defentsa eskainiz, bai eta gizartea e, berdintasunaren alde sensibilitzatuz ere ba besteak beste. Por otro lado, quiero referirme al contexto temporal y de trabajo en el que se inicia esta legislatura. Eh, se inicia la legislatura contando eh, con los resultados de la evaluación cuantitativa y cualitativa de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres que hemos terminado. En la pasada legislatura, en 2016, una evaluación que ha sido realizada de acuerdo con los principios del Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana para Euskadi, promoviendo una cultura participativa eh, basada en, eh, bueno, eh, en la colaboración entre Administraciones y Ciudadanía. Esta evaluación ha puesto de manifiesto eh, que la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres ha sido un instrumento jurídico útil y eficaz que ha permitido consolidar este quinquenio muchos de los avances registrados en los primeros cinco años de existencia de la ley. Y asimismo constata que eh, continúa siendo un marco jurídico válido y con recorrido para continuar avanzando y fortaleciendo las políticas de igualdad. era baitaere, eta sensibilisa si duela iritarren artean. Eta honek berarekin ekarri dauela, e, iritarrek erakunden ganako duten eskakizun mailak ere gora egin dauela alorronetan. E, hau da, gizartea gero eta indar gehiagorekin eskatzen du berdintasunaren aldeko politikak indartzea eta eskakizun hau kontuan izanik, ba Eusko Jaurlaritzak legegintzaldi berri hau hasten du urrengo urteetan bere agenda politikoan berdintasun politikak lenesteko eh, konpromisoarekin. Comenzamos la legislatura, por tanto, con el compromiso de priorizar las políticas de igualdad en la agenda política a lo largo del próximo eh, quinquenio. En segundo lugar, este inicio de legislatura viene también marcado por los cambios legislativos que se prevén en materia de violencia contra las mujeres de cara a adaptar eh, las normas a las nuevas realidades y a la evolución de la normativa en la materia a nivel internacional. Unos cambios y adaptaciones legislativas cuyo proceso explicaré eh, más al detalle en mi intervención al abordar el capítulo específico de violencia contra las mujeres, pero que ya adelanto eh, mantendrá. mantendrán siempre la vinculación entre desigualdad de mujeres y hombres y violencia, entendiendo la violencia contra las mujeres como una consecuencia de dicha desigualdad. Irugarrenik, e, eh, ziera guztietan bezala, honetan ere egien beharreko garrantzitsu bat daukagu, emakume eta gizonen berdintasunerako zazpigarren plana lantzea eta onartzea. Plan berriak azken planaren ardatzak eta lan hildoak mantenduko ditu. Eta e, eh, ondorioz lau esku hartze eremu aurrek ikusiko ditu. Emakume eta gizonen berdintasunerako gobernantza, emakumen alduntzea, zaintza lanetan arduran banaketa, arduraren banaketa eta emakumen aurkako indarkeriaren desagerrarastea. Y en cuarto lugar, esta legislatura viene marcada por la intensificación de la internacionalización y la alineación de las políticas de igualdad al marco internacional. Una mirada internacional que ha estado siempre presente en Emacunde desde su creación y que eh, bueno pues se ha reforzado en la pasada legislatura, pasando, eh, además de ser una institución que mira, a una institución que es mirada, ¿no? Y en este sentido, cabe destacar. Que se prestará especial atención a los objetivos de desarrollo sostenible recogidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, a las áreas prioritarias de intervención establecidas en el Compromiso Estratégico para la Igualdad de Género 2016-2019 de la Unión Europea y tratados internacionales como el Convenio Europeo para Prevenir y Combatir la Violencia contra las Mujeres, eh, el denominado Convenio de Estambul, como saben, el primer instrumento jurídico de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra las mujeres y el tratado internacional de mayor alcance en la materia y en el que basamos nuestras acciones en el apartado de violencia. Al mismo tiempo, eh, colaboraremos con organismos internacionales para la mejora de los servicios a mujeres víctimas de violencia que señalaré más tarde. A partir de aquí, eh, bueno, voy a ir detallando las líneas generales de la labor de Macunde en la presente legislatura en diferentes ámbitos: la igualdad en las administraciones públicas, la igualdad en las empresas y organizaciones, la igualdad en los medios de comunicación y publicidad, sensibilización y programas, empoderamiento y participación y violencia contra las mujeres. Empiezo, por tanto, con el apartado relativo a la igualdad en las administraciones públicas. Sin duda, eh, este primer año de la presente legislatura para Emacunde está marcado por el proceso de elaboración y aprobación del séptimo plan para la igualdad de mujeres y hombres. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 eh, de la Ley eh, sobre la creación de Emacunde y el artículo 15 de la Ley Vasca para la Igualdad de Mujeres y Hombres, Emacunde ha de presentar al Gobierno para su aprobación. Eh, un plan general que recoja de forma coordinada y global las líneas de intervención y las directrices que deben orientar la actividad de los poderes públicos vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres. Aunque el séptimo plan se diseñará a través de un proceso de trabajo pautado en el que participarán progresivamente diferentes instituciones y agentes públicos y privados, tanto su estructura como su contenido eh, tendrán en cuenta los siguientes aspectos. Se busca, como en los planes anteriores, un plan marco y director que abarque todos los ámbitos de actuación posible y que facilite que todas las administraciones públicas de la CAE tengan autonomía y flexibilidad para diseñar sus planes de actuación, asegurando en cualquier caso que todas ellas trabajan en la misma dirección con unos objetivos comunes. Se quiere asimismo seguir impulsando cambios, pero también consolidarlos. Se plantea, por tanto, que el séptimo plan eh, vaya en línea con el sexto plan, es decir, que siga apostando por procesos iniciados o desarrollados en el sexto plan para que estos sean realmente sostenibles en el tiempo y tengan impacto. Eh, se plantea seguir eh, definiendo eh, la agenda de igualdad de la onceava legislatura en torno a cuatro ámbitos de intervención con una estructura similar al sexto plan. No obstante, los ejes en torno a los cuales se articula el séptimo plan incorporarán mejoras en su definición y fundamentación teórica relacionadas con la evolución de la normativa y el conocimiento experto en materia de políticas de igualdad. Con todo el aprendizaje generado a partir del proceso de implementación del sexto plan, el séptimo plan tendrá en cuenta eh, diferentes áreas de mejoras, apostando en todo caso por el cambio de valores como objetivo final necesario para la transformación social. Zazpigarren planaren helburun nagusiena balio aldaketa izango da, aurreko planean izan zan bezala, badakigu pertsonen usteak aldatzea lan zaila dala, baina badakigu baita ere gizarte androzentriko batetik berdintasunean oinarritutako gizarte batera pasetzeko, baindarrean dauden balio asko aldatu behar direla. Eta horretarako beharrezko, beharrezkoa izango da, ba gizarte honetako sektore eta lan eta bizitza ere eremu guztietako eragilekin lan egitea. Lan egin behar dugu hezkuntza sistemako eragilekin, enpresariekin, komunikabidekin, familiekin, elkartekin eta bar. Zazpigarrene planaren elaborazioan, aurre ikusita dago zentzu honetan, ba administrazio ezberdinen elkarten eta gizarteko beste eragile batzuen parte hartzea. Bestetik argi daukagu egiturazko eta dimentsioan itzeko fenomenoa den berdintasunerako arloan aurrera egiteko funtzeskoa dela e, erakunden arteko elkarlana eta jardun bateratua. Haudela eta emakundek legealdi honetan izango duen helburuetako bat da e, sail arteko eta erakunde arteko lan bateratua bultzatzea. El trabajo de Macunde con las administraciones públicas se completa con el impulso para la elaboración de planes de igualdad a través de la convocatoria de subvenciones a entidades locales y el asesoramiento a través de la emisión de informes a los planes de igualdad para su mejora, así como eh, con el convenio de Macunde con Eudel, la asociación de municipios vascos, a través del cual se canaliza el trabajo de la institución con los municipios más vascos, en cuyo marco se desarrollan diferentes programas. Programas como Berdín-Sarea, Berdín-Bidean, eh, la Escuela de Mujeres Políticas, eh, Virginia woolf bass escola eh, Asimismo, eh, la formación de profesionales, tanto de quienes tienen funciones relacionadas directamente eh, con las políticas de igualdad como del conjunto de profesionales de la función pública, seguirá eh, siendo una línea estratégica en el trabajo de Macunde durante toda la legislatura. Otra de las herramientas básicas establecidas por la Ley eh, para la Igualdad de Mujeres y Hombres eh, para mejorar precisamente la gobernanza a favor de la igualdad es la evaluación previa del impacto en función del género. Su importancia radica, entre otros factores, en que establece la obligatoriedad de que las personas que diseñan una norma reflexionen en torno a su repercusión sobre la igualdad y planteen medidas para su consecución. Para las actuaciones en este campo, en los próximos años contamos con la valiosa información obtenida de la evaluación específica realizada al respecto eh, y de ella se desprende que el proceso de evaluación previa del impacto en función del género ha sido muy efectivo de cara a impulsar la implementación de la ley. Por otro lado, nuestro objetivo durante esta legislatura es seguir trabajando en esta línea estratégica, eh, consolidando lo realizado en el Gobierno vasco y fomentando su implementación en otras Administraciones como en el ámbito local. Lo mismo podemos decir de la línea de trabajo que busca incrementar el porcentaje de contratos, subvenciones y convenios que incluyan medidas para promover la igualdad de mujeres y hombres. También hemos realizado una evaluación específica al respecto, de la que se desprende que el compromiso de las instituciones para incorporar cláusulas de igualdad se ha ido consolidando progresivamente desde la aprobación de la Ley para la Igualdad, entendiendo el carácter social y la importancia que éstas tienen para revertir situaciones de desigualdad y responder a una demanda de la ciudadanía. Se puede decir que el compromiso de las instituciones públicas por introducir la perspectiva de género en la contratación y en la actividad subvencional se ha visto reforzado gracias a. a estas medidas, por lo que desde Macunde pues, seguiremos impulsando esta línea de trabajo. Berdintasuna enpresa eta erakundeetan. Berdintasunean aurrera egin alizateko enpresa munduko e, kultura aldatu beharra dago, kontuan hartuz ez bakarrik produkzioa, baita pertsonak eta hauen egoerak. Emakundek Alor honetan egiten duen lana enpresak sensibilizatzean aholkoa ematen eta berdintasun planak egiteko laguntza eskaintzean datza. Honekin batera, alor honetan lan egiten duten enpresak e, publikoki aitortzen ditu. Argi daukagu enpresak e, funtzesko eragileak direla, langileen artean berdintasuna lortzeko e, baldintzak sustatzeko eta enpresen egunerokoan berdintasuna eragotzen duten ostopoak e, kentzeko. Kudeaketan, e, berdintasuna sartzea osagai garrantzitsua da e, gainera berrikuntzarako. Berdintasunerako legeak, bere berrogekarren artikuluan zehazten duenez, emakundek e, laguntzak eman behar ditu enpresetan berdintasunera, e, berdintasuneko planak egiteko eta alor horretan adituak diren pertsonak kontratatzeko. Agindu hori jarraituz eta laguntza honen bitartez emakunderen helburua da ba berdientasun planak dituzten enpresa pribatuen kopurua gehitzea eta horretarako honako eh, tresnak erabiliko ditu. Enpresei aholkularitza, ikerketa eta tresna eta metodologien bitartez euren erakundean berdintasunerako planak, programak eta ekintzak egin ditzaten E diru laguntzak enpresa eta entitate pribatuei berdintasun planak eta diagnostikoak egin ditzaten. Helburua da 3/2007 e, legeak berdintasun plana isatera behartzen ez dituen enpresetan honelako planak areagotzea. Emakumen eta gizonen berdintasunerako lankidetza erakundea aitorpena ematea E, berdintasunaren aldeko jarduerak egin dituzten entitatei eta hauei laguntza eskaini eta hauen e, jarraipena aholkularitza enpresen homologazioa enpresei eta entitatei laguntza teknikoa eman diesaieten eta hauen jarraipena ere e, eta lankidetza erakundeekin eta interesa duten beste enpresa batzuekin sensibilizazio jardunaldiak eta lansaioak Honekin batera, eh, emakundek berdintasunarekin konpromisoa duten enpresen arteko sareak bultzatzea eta laguntzen eta laguntzen ditu. E, batetik berdintasunerako enpresa publikoen sarea sortu zen duela urte batzuk eta legealdi honetan sortu da bai sarea berdintasuna lantzeko enpresen arteko sarea. Honen helburua da e, entitate edo enpresa bakoitzean martxan jarri den berdintasun planek ba, gizartean duten inpaktua biderkatzea eta honekin batera ba, prestakuntzarako eta ideiak eta egitasmoak partekatzeko gunea ere bada. En cuanto a la defensa de derechos ante situaciones de discriminación en el ámbito privado, EMACUNDE seguirá desarrollando durante toda la legislatura las funciones de atención y asesoramiento directo a la ciudadanía y a las empresas, la resolución de las quejas y denuncias interpuestas por la ciudadanía con la emisión de las correspondientes recomendaciones y la emisión de informes respondiendo a las consultas formuladas. Asimismo, esta legislatura se pretende consolidar las colaboraciones iniciadas en la pasada legislatura que se han materializado mediante convenios con la Inspección de Trabajo para prevenir situaciones de discriminación por razón de sexo en las empresas o el convenio firmado con Osalan para la coordinación en materia de seguridad, higiene, medio ambiente y salud laborales desde la perspectiva de género. Paso ahora al capítulo de igualdad en medios de comunicación y publicidad. En este capítulo eh, seguiremos con el eh, trabajo en el marco de la Comisión Asesora para un Uso No Sexista de la Publicidad y la Comunicación, Beguira, que durante la pasada legislatura lo que hizo fue extender su actuación a los medios de comunicación, además de a las agencias de publicidad, e intensificó el trabajo colaborativo con los medios y agencias. Fruto de este trabajo, en colaboración con los principales medios y agencias de nuestro país, se adhirieron de forma voluntaria al Código Deontológico de Comunicación y Publicidad no Sexista. En Macundec, ahorrera, Comunica du comunicabide eta publizitate agenziekin heginga kolanean, eta urrengo pausua y da comunicacio eta publizitate sexista prestacunza, eh, prestakuntza eskaintzeko comunicabide eh, eta agentziei. Honekin batera, eh, kodea sinatu duten agentzia eta komunikabidekin eh, topagunean sortzea da gure helburua, bertan eh, kodea esartzeko estrategiak eta esperientziak elkarbanatzeko. E komunikazioa eta publizitateari buruzko e, monitorizazioa ikerketak ere egingo dira eta aholkularitza eskainiko da e, genero ikuspegia zertatzeko publizitatea eta komunikazio edukietan. Honekin batera hiritarrek kesak jasok hiritarren e, jesak kesak parkatu e, jasoko dira eta hauek e, jasotzeko sistemak ere egokituko dira. en cuanto a empoderamiento y participación de las mujeres. Bueno, la mayor parte de las actividades que desarrolla Macunde, en la medida en la que sensibiliza eh, sobre los derechos de las mujeres, sobre sus aportaciones a la historia, al conocimiento, a la economía, contribuyen de manera más o menos directa al empoderamiento de las mujeres. Eh, no obstante, y como estrategia específica, dotamos a las mujeres de herramientas de sensibilización e información que les permitan avanzar en el aumento de su autonomía y su poder de decisión personal. Por otro lado, esta legislatura eh, está previsto fortalecer... Eh, la comisión consultiva en la que están representadas las asociaciones de mujeres a través del apoyo para la elaboración y el desarrollo e implementación eh, del plan de eh, comunicación elaborado con el objetivo de mejorar la interlocución entre las propias asociaciones, consolidar su eh, reconocimiento y establecer una comunicación más eficaz entre las subcomisiones y los movimientos de eh, mujeres, las instituciones y la sociedad. En cuanto a sensibilización y programas, pues el logro eh, efectivo del objetivo de la igualdad requiere diversificar y enriquecer los patrones socioculturales de conducta de mujeres y hombres y cambiar algunos valores enraizados en eh, lo más profundo de nuestro ser para sustituirlos por otros que disminuyan la atribución social de los roles de género, tanto en el ámbito doméstico como en el laboral, que refuercen la idea eh, del trabajo de cuidado como necesidad social y de responsabilidad compartida, que afiancen el compromiso con la igualdad de todas las personas, que valoren y prestigien a ambos sexos por igual y, en lo que respecta especialmente a los hombres, que cuestionen el modelo tradicional masculino y desarrollen actitudes y comportamientos coherentes con la igualdad. Sin duda, la sensibilización es una importante herramienta para la transformación de la sociedad. Es difícil evaluar los efectos de los actos de sensibilización, pero la evaluación de los eh, diez años de la ley, por ejemplo, nos ha demostrado que cada vez es mayor el nivel de sensibilización de la ciudadanía respecto a la igualdad y que cada vez también es mayor la demanda de la ciudadanía en este ámbito. Pensamos que es imprescindible seguir sensibilizando a la sociedad en general, así como a profesionales, agentes sociales y otras organizaciones que ejercen su influencia en esta sobre la necesidad de un cambio hacia un modelo igualitario. Eh... I en este campo sensibilizador, emakunde cuenta con diferentes programas que se ajustan a públicos concretos. Eonela, Naiko, berdientasunerako, Unerako, Respeturako, Eta violentzia Esarako, Eskidetza, Programa Daukagu. E, lehen eskuntzara zuzenduta, legealdi honetan deialdi berri bat egingo dugu, programa hau lehen ikastetzetan abian jartzeko, 2000 amazazpi, 2000 da emeretzi urten e, bitartean e, honekin batera digitalizatuko digitalizatutako naikoren materialak basabalduko ditugu e, onela edozein ikastetzek erabili ditzan. E, legealdi honetan alaber ba, familiekin eta neska mutilekin esiketan neska mutilen esiketan baserikusia duten e, egin beharreko lana ere indartuko dugu. Bestetik, gizonekin lan egiten jarraituko dugu gizone, gizonduz ekimenaren bitartez orain dela 10 urte abian jarri zen ekimen hau gizonak sexuen arteko berdintasunaren alde konsientziatzeko eta beren parte hartzea eta implikazioa bultzatzeko. Bestetik, e, neska mutil gaztei zuzenduta, ba, beldur e, erakunden arteko programa bultzatzen eta koordinatzen jarraituko dugu, gaztekin indarkeria sexista prebenitzeko asmoarekin. E, beste sensibilizazio ekimen bat da, emakume eta gizonen berdintasunerako gunea, urtero antolatzen duguna, erakunde publiko eta pribatuek berdientasunaren berdintasunaren inguruan antolatzen dituzten ekimen e, topalekua, topaleku izateko, eta urtez urte, eta e, bueno, ikusten dugu, ba, entitate gehiagok parte hartzen dutela honetan, eta mm, sensibilizatzeko ba, potentziala handia duela. Eh, además, está la campaña anual de sensibilización de Macunde que ponemos en marcha a partir del 8 de marzo, eh, así como diferentes actividades en diferentes en redes sociales. Paso al último punto, que es el de la violencia contra las mujeres. Eh, desde Macunde trabajamos eh, coordinando las políticas para la eliminación de la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad, siendo conscientes, en primer lugar, de que la violencia contra las mujeres es un problema de orden mundial, estructural y multidimensional que tiene su origen en la desigualdad eh, de mujeres y hombres. Nos enfrentamos, por tanto, a un problema complejo que requiere políticas y actuaciones integrales, coordinadas y que vayan en línea con las políticas internacionales en la materia. Eh, nos enfrentamos, además, a un problema que nos presenta diariamente nuevas realidades, por lo que adaptarse a estas nuevas realidades es un reto. Al que nos enfrentamos. Eh, en línea con las eh, políticas internacionales, creemos que las directrices de trabajo que estamos desarrollando en el ámbito de las políticas de igualdad, lease mejora de la gobernanza, avance en el ámbito de los valores, de la autonomía y el empoderamiento de las mujeres, sensibilización social, son la vía más eficiente de prevención y erradicación de esta intolerable violación de los derechos humanos. Y, pero también somos conscientes de que resulta imprescindible actuar en el corto plazo. Medidas y recursos para la protección y atención integral a las víctimas de violencia. En este sentido, esta legislatura va a tener como tres importantes hitos en lo que se refiere al trabajo a favor de una sociedad libre de violencia contra las mujeres. El primero será eh, la adaptación normativa, esto es el trabajo sobre el proyecto eh, de ley de erradicación de la violencia contra las mujeres. Eh, quiero recordar en este punto que la normativa internacional de derechos humanos, así como el convenio de Estambul del Consejo de Europa, insta a los poderes públicos a legislar sobre violencia contra las mujeres y hacerlo reafirmando el vínculo existente entre la discriminación por motivos de género y la violencia contra las mujeres. De este modo, eh, establece que el enfoque de género es el pilar sobre el que debe articularse la respuesta. En este sentido, quiero recordar que Euskadi fue pionera en este enfoque, ya que disponemos de una ley, la Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres, que tiene un capítulo específico, el 7, que regula la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres, reforzando así el vínculo existente entre la discriminación por motivos de género y la violencia contra las mujeres. En Euskadi hemos normativizado la respuesta frente a la violencia contra las mujeres a través de la aplicación de dicho capítulo en coordinación con la ley integral estatal. Nos encontramos ahora en un momento en el que, como he comentado, tenemos que adecuarnos a los estándares internacionales y europeos de derechos humanos, principalmente al Convenio de Estambul y a las nuevas leyes de protección a la infancia y a la adolescencia y a la ley del Estatuto de la Víctima, y en este proyecto este proyecto legislativo entendemos que eh, posibilitará todo ello con el fin de reforzar y complementar la prevención y la respuesta que estamos ofreciendo ante la violencia contra las mujeres. El el proceso de elaboración de este proyecto será coherente y convergente con el segundo gran reto de la legislatura en materia de violencia, que será la consecución de un tercer acuerdo interinstitucional para la mejora de la atención a las mujeres víctimas de violencia. El objetivo es realizar un proceso de trabajo que posibilite, en el marco de la Comisión de Seguimiento del Segundo Acuerdo, una actualización de los mismos que incluya, entre otros, la adecuación de los protocolos. También se analizarán los resultados de la evaluación continua de la atención a mujeres víctimas que se hace eh, en respuesta a la Ley Vasca para la Igualdad, además de eh, los que resulten del contraste de los estándares internacionales de calidad a la atención a víctimas de violencia contra las mujeres en la CAP. Y precisamente otro de los grandes retos de la legislatura en materia de violencia será la evaluación. Para la mejora en los servicios que se ofrecen a mujeres víctimas de violencia. En este capítulo eh, participamos en el Programa Global sobre Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia, junto con varias agencias de Naciones Unidas, entre ellas el Fondo de Población de Naciones Unidas y ONU Mujeres. ONU Kala en Macundén, Ártico Programa. e, programa honetan parte hartu zuen hasiera fasean eta bigarren fasean guk erabaki dugu gure zerbitzuen autoebaluazioa egitea. Programa honen helburua da zehaztea zeintzuk izan behar diren e, gutxieneko estandarrak emakumeen kontrako indarkeriaren biktima direnei eskainitako zerbitzuetan. Programa honetan parte hartzeak lagunduko digu gure herrian indarkeriaren e, biktima diren emakumei eskaintzen, zaizkien arreta zerbitzuen kalitatea hobetzen eta hobekuntza eremuak identifikatzen. Aste honetan bertan, e, programa honen barruan, eratu diren lantaldeak e, martzan ari dira e, eta lantalde hauek ba, osasunekoak, zerbitzu sozialak, polizia, justizia eta gobernantza arloetan dira. El programa cuenta con un calendario de trabajo que nos permitirá reflexionar sobre la respuesta institucional que se está dando a las víctimas de violencia contra las mujeres desde el sistema de atención del País Vasco, identificar áreas de mejora existentes a la vista de los estándares mínimos consensuados internacionalmente, diseñar y poner en marcha planes de mejora para cada ámbito de intervención y hacer un seguimiento y una evaluación de los mismos, alinear a todo el sistema de atención en torno a los principios y procedimientos básicos de intervención, incorporar eh, los aprendizajes realizados durante la ejecución de este programa a nuestro sistema y transferirlos a otros contextos geográficos, dado que la violencia contra las mujeres es un asunto global y mundial. E, bestetik, emakumeak hartatzen dituzten profesionalen trebakuntza eta prestakuntza bultzatzen jarraituko dugu, jabetu zizeneko programaren bitartez. Honen helburua da, emakumen kontrako indarkeriaren e, biktimak hartatzen dituzten profesionalei baliabideak ematea, emakumeak, emakumeek harreta integrala jaso desaten. Orain arte, e, ikastaroetan ba, bost edizio egin dira eta bosten profesional inguru jaso dute prestakuntza hori. Eremu eta sektore ezberdinetako profesionalak. Finalmente, eh, me gustaría cerrar mi intervención haciendo referencia a dos ideas que considero claves para que las políticas de igualdad en nuestro país sigan avanzando hacia una sociedad en la que existe una igualdad real de mujeres y hombres. La primera es una idea muy simple, pero a la vez compleja de llevar a la práctica. Es la idea de que avanzar en igualdad es una responsabilidad compartida de toda la sociedad y lograr el avance está totalmente ligado al nivel de compromiso, de voluntad y capacidad de trabajar conjuntamente. De las instituciones públicas, las empresas, el movimiento asociativo, el movimiento feminista, los medios de comunicación, las familias, centros educativos, en definitiva, de todas las personas. Estamos ante un reto compartido. y vez, en idea, eh, una es de la veres eh, espontaneo qui den es de la den modu naturalean berdintasun esa bakarrik desagertuko da aipatu ditudan alor guzti horietan lanean jarraitzen badugu. Eta bokatu nahi dut esanez, ba, emakundetik bitartean, ba, aurrera jarraituko dugula lanean, berdintasun politikak diseinatzen, hauek bultzatzen, egiten dena ebaluatzen eta gizartea sensibilizatzen. Oso argi daukagu e, zein den gure helburua. E, gure gizartean emakume eta gizonen benetako berdintasuna lortzea. Eskerrik asko.